El candidato al Consejo de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, Aldo Alvarenga, visitó la capital departamental para llevar a cabo una reunión de confraternidad. Y estamos ya hoy día en un proceso eleccionario para la Caja Municipal. Esto le incluye a todos los municipios del país. Aproximadamente 200 municipios se encuentran habilitados. Y aquí en Itapúa estamos trabajando con los dirigentes departamentales que le incluyen a 30 municipios que los funcionarios van a votar el 14 de octubre de este año para las elecciones en donde yo estoy como candidato a presidente de la Caja Municipal. Bien, vemos ya el gran apoyo por parte de los funcionarios municipales aquí de la ciudad. Creemos nosotros con el equipo que Itapúa es el bastión del municipalismo, ¿verdad? Tenemos de los 30 distritos, en 30 distritos tenemos dirigentes. Nuestro movimiento se llama Facu y lo estamos pugnando para el periodo 2024-2029. ¿Cuál sería el objetivo de su candidatura, don Mario? Bueno, esta candidatura ya nace para el 2019, donde nosotros ya nos presentamos. Hubo un fraude gigante electoral. Ustedes habrán visto por la prensa que la Caja Municipal está en una quiebra técnica. Hasta incendiaron la caja para quemar los documentos en una razón de quema de archivos. Los supuestos y actuales miembros del Consejo están todos imputados y con pedido de prisión por un faltante de 27.000 millones de guaraníes y varios otros delitos que lo vinieron cometiendo durante este periodo de 4 años y medio, ¿verdad? Desde que ocurrieron las elecciones fraudulentas. Esas elecciones se anularon por fraude y quedaron inhabilitados los que pugnaron y supuestamente habían ganado, ¿verdad? Entonces ellos ya no están en carrera y solamente nosotros como movimiento hoy día nos estamos presentando. Tenemos el equipo completo y estamos aguardando la presentación de otros movimientos. Hay muchas situaciones que subsanar como gremio, Aldo. Hay demasiadas situaciones, más bien en la parte económica financiera, que subsanar, porque una parte de la parte económica que dice nuestro balance tenemos miles y miles de millones de guaraníes, pero la parte financiera es la parte del dinero que no tenemos mensualmente. El aporte, gracias al aporte de los municipios, se le va pagando sus haberes jubilatorios, que viene a ser como el sueldo para los jubilados. La caja es una institución que pertenece a los jubilados. Eso se llama Caja de Jubilados y Pensionados. Nosotros somos aportantes activos. Cuando nos jubilemos, nosotros vamos a pasar a ser parte de la Caja Municipal, y hoy día somos integrantes, pero con nuestro aporte. Entonces, para el cuidado y salvaguarda de todos los aportes de todos los compañeros del país, nosotros queremos ingresar a la caja y administrarlo con un equipo técnico que tenemos, ¿verdad? El abogado recalcó su compromiso y total seriedad ante su candidatura, destacando el gran acompañamiento y aceptación en Itapúa.